Yo soy Elisa Queijeiro y esto es E-Cultura. E-Cultura. En el fondo de las entrañas de Lee Miller están adheridas la sobrevivencia y la rebeldía. Tras su nombre, descansan la belleza de una joven que dominó las portadas de la revista Vogue en los años 20, la sensualidad de la mujer que tuvo a sus pies a Man Ray, la mirada provocadora de la fotógrafa que se unió al movimiento surrealista, la entereza de la fotoperiodista que registró los destrozos de la Segunda Guerra Mundial y la sombra de la madre, la que estuvo ausente y se amparó en el alcohol. En el corazón de una mujer así, se esconden secretos, dolores, luchas internas, las altas y bajas de quien vive intensamente. Nació el mismo año que Frida Kahlo, 1907, pero en un poblado pequeño del estado de Nueva York. Su madre era enfermera, su padre jefe de obras y amante de la fotografía. Esto la marcó para siempre. Aprendió a posar, a revelar y capturar con la cámara lo que ella quería. Era rebelde, mal portada, tanto que la corrieron de una y otra escuela. Su alma gritaba su enojo, mientras ella se callaba a lo que le dolía. La enviaron lejos, a París, para ver si allá se componía. Pero las heridas no se curan con distancia física. Nos las llevamos a todas partes. Lee tenía 17 años cuando llegó a París, y esta oportunidad no se la iba a perder. Así que se guardó en algún rincón de su ser el miedo y se le escapó a las mujeres chaperones que la cuidaban. Se asomó por primera vez al mundo de los artistas, de los intelectuales. Se alimentó del sueño de ser una de ellos. Sus padres, preocupados y chapados a la antigua, no lo iban a permitir. Fueron por ella. Menor de edad y, a final de cuentas, dependiente económicamente, no tuvo opción. Pero a París, ella lo sabía, iba a regresar. La vida le deparó a Lee Miller muchas sorpresas. Encuentros inesperados que le cambiarían el guión, como que un día, caminando por las calles de Nueva York, casi fue arrollada por un automóvil. El accidente no la dañó físicamente. Fue más bien, diríamos, el susto. Pero quien la auxilió, sí le cambió la vida. Se trataba nada más y nada menos que del conde Nast, propietario de las revistas Vogue y Vanity Fair. Después de revisar que la joven estuviera bien, quedó impresionado por su belleza. Lee era especialmente hermosa. Le ofreció ser modelo en sus revistas. En menos de un año y con solo 20 de edad, ya era la imagen de la portada y la modelo favorita de Edward Steichen. Es curioso, porque esta alma femenina, aparentemente frágil, pero en realidad profundamente fuerte, va a estar acompañada de hombres que la ayudaron y la respetaron, y de otros, los más dolorosos sin lugar a dudas, que la traicionan en lo más profundo. Steichen y Nast, desde sus revistas de moda, fueron verdaderos impulsores de Lee. Pero una rebelde como ella no podía quedarse mucho más tiempo como modelo, y ya, aunque fuera la mejor. De hecho, una de las características de Lee Miller será siempre ir por más. Así es que, todavía con el recuerdo de París en sus venas, se quiso ir de esas revistas y de Nueva York. Edward es quien la recomendó con el que fuera el fotógrafo surrealista del momento en París, Man Ray, quien se volvió su mentor, amigo, amante y ella su aprendiz. Pronto, dejó de ser la modelo para convertirse en fotógrafa en potencia. Aprendía muy rápido. Otra vuelta de tuerca en su destino fue un accidente, entre comillas, que le sucedió en el cuarto de revelado. Man Ray y ella descubrieron la solarización, un halo de luz alrededor de la imagen principal que aparecía dejando un efecto fantasmagórico y sensual en sus fotografías, ideal para las creaciones surrealistas. Esta técnica se convertirá en su sello. Lee y Mann repitieron el patrón de las parejas surrealistas, donde los hombres eran artistas formados y plantados en sus creaciones, y seamos honestos, también en sus egos, y ellas mucho más jóvenes, hermosas y con ganas de ser artistas. Remedios Varo, Leonora Carrington y Lee Miller son moldes de este tipo de relación. Y las tres, tarde o temprano, dejaron al hombre artista atrás y con el tiempo lo superaron. Theodore Miller, el padre de Lee,
La visitó en París. De hecho, Ray los fotografió, pero también observó la extraña relación de poder, abuso, víctima, sumisión que vivían. Después de ese encuentro, extrañamente, la pareja se pelea y ella volvió a Nueva York. Quizás Man Ray habló más de la cuenta. De regreso en Estados Unidos, en plena recesión, y mientras la economía norteamericana se desplomaba, Lee decide abrir un costoso estudio fotográfico, ofreciendo sus servicios a las revistas de moda y a la alta sociedad neoyorquina, que paradójicamente, a lo que vivía el resto del país, invierte, y mucho dinero, en ser fotografiados con ese gusto exquisito y excéntrico que ya marcaba las fotografías de Miller. Su estudio fue un éxito, pero a ella le llegó el amor, o por lo menos eso parecía. En París había conocido al magnate egipcio Aziz Eloy Bey, y a 2 años de su retorno a Estados Unidos, en 1934, cerró su estudio, se casó con Aziz y se fue a vivir al Cairo. ¿Alcanzan a percibir la constante huida en Lee? Nunca fue suficiente para ella. Inicia con gran energía los proyectos. Triunfa o le va muy bien, pero ella, por uno u otro motivo, termina, se va y empieza de nuevo. Con esa premisa, y a pesar de todos los lujos, Egipto se convertiría muy pronto para ella en un paraíso de aburrimiento, por lo que comienza a buscar detrás de su lente, lejos de los cócteles y el bridge, algo más. Viaja por todo el país fotografiando libre lo que veía, sin la presión económica o tener que cumplir con contratos. Sus creaciones toman el estilo poderoso que solo ofrece la libertad. Pero una vez más, no era suficiente. Viaja en ese tiempo a París y al reencontrarse con su viejo amigo Ronald Penrose, también artista, escritor y coleccionista británico, al poco tiempo de convivencia, se enamoran. Eloy Bey, su esposo, lo vio venir. Conocía el alma libre de su esposa. Se separaron sin dramas y Lee comenzó la relación que duraría el resto de su vida. De aquel tiempo, 1937, son algunas de sus más famosas imágenes. Capturaba la naturalidad del momento con mucho detalle. Lee plasmó lo que se conoció como el verano del amor. A sus amigos, en las imágenes estaban todos sus amigos antes de la guerra, despreocupados y viviendo la vida en romance. La famosa fotografía de Leonora Carrington, con el torso desnudo mientras Max Ernst le cubre los senos, con las manos, suavemente, abrazándola por la espalda, es el mejor ejemplo de ese tiempo. Pero la vida les cambiaría a todos. La guerra los acechaba. Muchos salieron huyendo a América buscando refugio de las invasiones nazis y la persecución a los libres pensadores, intelectuales y artistas. Lee Miller decidió mirar la guerra de frente. Quiso ser testigo viéndola desde su propia trinchera. La embajada americana la exhortaba a regresar. Ella se queda con Penrose en Inglaterra. A pesar de las circunstancias, la revista Vogue seguía editando artículos de moda y Lee era su fotógrafa en Londres. Las condiciones eran profundamente complejas y la disociación que Miller sentía por fotografiar modelos con máscaras antigás y percibir al mismo tiempo la devastación de un mundo a su alrededor, la llevó a documentar primero como reportera y después, por sugerencia de su amigo David Sherman, gran fotógrafa de la revista Time y Life, pidió a Vogue convertirse en corresponsal de guerra. El Condé Nast y el equipo de editores de la revista aceptaron. En un principio, su foco de atención eran las bases nada más y los trabajos de las mujeres en ellas, pero poco a poco se adentró al campo de batalla, como un soldado más. Su fusil era su lente. Fue al frente y desde ahí dejó ver al mundo las irracionales imágenes de la guerra. No había surrealismo que superara esta realidad. Lo inhumano de los campos de concentración le marcarían el alma. Cambió su físico, su expresión, su vida. La guerra había terminado.
pero Lee seguía fotografiando la miseria a su paso. Una vez más, no era suficiente. Poco a poco, la luz de Miller se fue consumiendo. No escuchaba a nadie, no podía parar. Estaba convertida en una misma con el dolor. Recibió un telegrama. Era de Sherman, su primer fotógrafo y amigo. Solamente decía, Lee, vuelve a casa. El regreso a Londres no fue nada fácil. Como en la jornada del héroe, jamás lo cotidiano vuelve a ser lo mismo. Vogue la tenía en la más alta estima. Trabajo no le faltaba. Regresó a fotografiar moda, pero solamente para dejarla muy pronto y retirarse con Penrose a una granja en las afueras de la ciudad. Nació en ese tiempo su hijo Anthony, y por más que Lee quisiera ser una madre presente, los recuerdos, las cicatrices del alma y lo no dicho desde niña le robaron la conciencia, dormida entre pastillas y sedada por el alcohol. Lee fue dejando la vida. Murió a los 70 años, pero sus creaciones estaban ahí para ser vistas y se volverían más profundas y con mayor sentido muchos años después para Anthony, su hijo, cuando comprendió el motivo de las fugas de su madre a través del trabajo y después con la adicción. El perdón se acomoda cuando comprendes los motivos de quien te ofende. Para Lee Miller, no fue solo la guerra la que selló el dolor en su corazón. Siempre hubo algo más. Por eso decidía irse una y otra vez. Y es que, como tantas niñas, cayó lo que sufrió de manos de quien nunca debió de hacerle daño. El abuso infantil, en tasas altísimas, sucede en el núcleo más íntimo de la familia. Para Lee no fue distinto. Y quizás jamás sabremos si fue un tío, un amigo o su propio padre quienes abusaron de ella. Él, por ejemplo, además la fotografiaba desnuda siendo una niña, con pretextos que simplemente no tienen justificación. Hoy su hijo levanta la voz por ella, promoviendo sus fotografías y arte por todo el mundo. Conocerla es admirar su camino, sus dones, su inmensa capacidad artística. Sus fotografías son espectaculares, pero para mí, revelar la intimidad de su historia, el abuso que vivió y hacerlo con profundo respeto es abrir la ventana de la denuncia para remarcar la fuerza con la que hombres y mujeres estamos llamados para no permitir que estas historias le rompan el corazón a ninguna niña más. Yo soy Elisa Queijeiro y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.